Cubovisión Deportes, gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Le damos la bienvenida a Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias, como siempre, bienvenido a nuestra emisión, que ya estamos comenzando con informaciones de lucha a propósito de la participación de nuestra selección femenina la próxima semana en el Gran Prix de Krasnoyarsk. Con solo dos repitentes de la edición anterior, Cuba presentará seis luchadoras en el Gran Prix de Krasnoyarsk en Rusia en el estreno de la ruta preparatoria rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima en julio próximo. Este torneo a nosotros el año pasado nos dio muy buen resultado. Ahí participamos con cinco muchachitas, tuvimos tres medallas de bronce y esto nos dio la posibilidad de que las atletas pudieran medirse con atletas de alto nivel, obtener resultados. El certamen por invitación a efectuarse entre el 24 y el 27 del actual mes reúne exponentes de Europa y Asia y por el elenco cubano, la gran ausente será la bronce mundial Lianna de la Caridad Montero, quien se recupera de una enfermedad. El año pasado las medallistas nuestros fueron Lianna de la Caridad, Jacqueline Estornel y Yudari Sánchez. De estas repiten dos, Jacqueline y Yudari, porque Eliana estuvo ahora, se nos enfermó con mucha fiebre, con mucho dolor de cabeza, enfrentó un cuadro fuerte de enfermedad y optamos, ya en estos momentos ya se recuperó, pero optamos por preservarla, que se recupere bien para que no enfrente un torneo de esta envergadura con déficit de la preparación. En caso de 53 kilos, vamos a debutar internacionalmente con Laura Erín, una muchachita de solo 17 años que está teniendo altos resultados, ha ganado la primera figura ya y queremos premiarla con esta competencia. También vamos a incluir en este torneo a Daiseli Rodríguez, una atleta que debe ser la sustituta cercana de Jacqueline Stornel en la división. Y entonces en la división 76 kilogramos tenemos a Mabeki, que ha sido la titular durante todo el ciclo, y se nos incorpora la atleta Milaimi, que fue la campeona olímpica. Al concurso en la cita rusa seguirá el torneo Granma Cerro Pelado en febrero, el Panamericano de Argentina en la segunda quincena de abril, la Copa Canadá el 30 de junio y el desarrollo de una base de entrenamiento en Europa de cara a la Liga Multideportiva de Lima. El camarógrafo Rafael Migueles y Yodenis Mazo Águila, Deportes, Cubavisión Internacional. En Cubavisión Deportes estamos hablando de voleibol, la presencia de Luis Alberto Izquierdo, bienvenido. Un tema que habitualmente pues trata a nuestro colega René Navarro, indispuesto en el día de hoy, así que esperamos su rápida recuperación. Bueno, me parece que casi imposible la clasificación de nuestra selección nacional de voleibol en esta primera etapa, con miras a los Juegos Olímpicos. Ese término de casi es correcto, porque enfrentar a un Rusia, que es una potencia mundial, prácticamente te deja sin opciones, por no decir que te deja opciones, sin opciones totalmente. Irán ha estado mucho mejor desde hace algún tiempo que el voleibol de nuestro país, así que muy difícilmente Cuba pueda luchar ni siquiera la primera posición de ese grupo, así que desechamos el que en el preolímpico mundial Cuba se pueda clasificar para los Juegos de Tokio, ni mucho menos. Que aquí pasan dos. Pasa el ganador. Pasa solo el ganador. El ganador del grupo es el que pasa. Muy, muy difícil. Muy difícil. Y después tendría Cuba que venir a disputar el torneo Norseca, que va a depender ya no solo de lo que pueda hacer Cuba, sino de los rivales que enfrenten y cómo estarían en esa opción los rivales, porque por ejemplo si Estados Unidos logra la clasificación en el preolímpico mundial es un rival menos, sería solo Canadá el oponente con el cual Cuba tendría mayor oposición para ese puesto hacia los Juegos Olímpicos, y Canadá está desde hace tiempo también mejor que Cuba, mucho mejor que Cuba en el voleibol a nivel del continente. Si no clasifica Estados Unidos, entonces en el preolímpico sería mucho más difícil, porque Cuba tendría que optar por una sola plaza, enfrentando nada más y nada menos que a Estados Unidos y a Canadá como sede, que lo hace un elenco casi que imposible para nuestra selección. Yo te diría ya a esta distancia que me parece muy, pero muy difícil el que Cuba esté con su equipo masculino de voleibol en los Juegos Olímpicos. Menos un 50%. No. Casi que ningún por ciento yo te le daría. Es que el nivel de Cuba en los últimos eventos de Norseca, sin la presencia de Estados Unidos y sin la presencia de Canadá, ha sido difícil. Hemos perdido aquí con México, hemos tenido a Puerto Rico, siendo Cuba sede,
con posibilidades de enfrentarlo con opción en los Juegos Centroamericanos. Vimos el año pasado cómo Cuba hizo un papel muy malo. No creo que Cuba tenga prácticamente opciones. Ojalá y me equivoque, estaría yo deseoso de en esta ocasión estar muy equivocado. ¿Cómo ha comenzado el 2019 la actualización de las contrataciones masculinas y femeninas? Sí, recientemente en la parte final del 2018, sobre todo, se hizo un contrato de otro jugador, Jesús Herrera, para la Liga de Argentina. Está quemando la Liga, como se dice popularmente, al igual que el resto de los cubanos, fundamentalmente Miguel Ángel López y Melgarejo. Ha estado un poquito intermitente Miguel David Gutiérrez, no acaba de cuajar este muchacho, tiene una potencialidad tremenda, pero sin embargo no acaba de dar el salto hacia la gran madurez que necesita el equipo, a él que es el opuesto y el encargado supuestamente de hacer la mayor cantidad de puntos en cada uno de los partidos. Pero esta nueva contratación de este muchacho, un opuesto, reitero, ha estado ya dando frutos en Argentina, muy joven, y ojalá que se incorpore muy fuera pronto. ¿Fuera de Argentina? No, hasta ahora nada. ¿Todo en Argentina? Todo en Argentina, y no creo que tengamos todavía posibilidades de que en el futuro inmediato se vaya a otra liga. ¿El femenino? No, el femenino prácticamente en cero. Yo te diría que el futuro del femenino es más seguro que el de masculino. Es más seguro que no tenga ningún resultado, claro, el equipo femenino, porque... ¿Se va a eliminar? No, no, al Mundial no va. Ya está informado desde hace algunas semanas que no va a participar, no tiene ninguna opción. Será un gasto económico totalmente por gusto y va a participar en el Norseca, pero ahí no creo que tenga opciones tampoco. No va a tener opciones de clasificarse. Sí es seguro de que el equipo femenino no va a estar en los Juegos Olímpicos de ¿Algún 2000. Contrato de interés? No, hasta ahora ninguno. Se habla de posibilidades, pero en concreto no se ha manifestado ninguna en esta oportunidad, pero no creo que tampoco exista nada de consideración. Es muy limitado lo que está presentando el voleibol de manera general en nuestro país. Pocos talentos que tengan un lugar donde mostrarse, una vitrina donde mostrarse. Creo que estos pocos jugadores que están en Argentina, habría que ver qué pasa, pero no podemos hablar de manera general de un futuro promisorio para el voleibol cubano, ni mucho menos, Luján. Bueno, vamos a ver si este ansiado momento para el deporte cubano, en sentido general, de que jugadores que militan fuera de nuestro país puedan regresar a la selección nacional, puedan ser convocados, no solo en el voleibol, en otras disciplinas, sobre todo deportes colectivos, se termina de redondear, de coordinar, de dar el paso que es necesario. Ojalá, habría que esperar a ver. Tendríamos dos equipos medianamente buenos, yo creo, al menos. Sí, sí, no, medianamente bueno no, muy bueno. Si muchos de los que hoy se desempeñan en clubes foráneos, tanto en el femenino como en el masculino, se interesan y están dentro de los parámetros que exige el deporte cubano, Cuba estaría presentando dos muy competitivos equipos, tanto en el masculino como en el femenino. Buen fin de semana, amigo. Para ti, los televidentes. Gracias. Actual gira de invierno del atletismo cubano. Reflexiones de la comisionada nacional Gipsy Moreno. Con el desarrollo de una base de entrenamiento en la ciudad alemana de Stuttgart, inician las principales figuras del atletismo cubano su accionar en el 2019. El joven triplista Jordan Díaz, la partiguista Yarisley Silva y el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría ya aprovechan las sesiones de entrenamiento en tierras europeas, enfocados en el comienzo de la gira invernal. La presencia en torneos bajo techo tiene dos objetivos fundamentales: mantener el nivel competitivo y sumar puntos para la clasificación al Campeonato Mundial al aire libre, previsto del 28 de septiembre al 6 de octubre. Jordan será el primero en competir el próximo 27 de enero en el meeting de París-Bercy y le seguirá el vallista Roger Valentín Iribarne, quien viajará directo a su primer evento en Val-de-Reville, Francia, el día 1 de febrero. Echevarría, por su parte, aparecerá un día después e intentará repetir su título del año anterior en la localidad alemana de Karlsruhe. Todas las paradas del circuito invernal serán fundamentales en la preparación de los exponentes cubanos rumbo a los Juegos Panamericanos en Lima. Aspiramos a poder aportar, ¿no?, al medallero, no solo del atletismo, sino de Cuba, que creemos que es lo fundamental, y tenemos la espinita de que el año pasado en los centroamericanos no lo hicimos, al menos poder apostar con 5 medallas de oro, y que creemos que es posible, porque además nos propusimos hacer un pronóstico con los pies en la tierra. Si nada más teníamos 3, si tenemos. Entonces, cuando vamos al ranking, cuando vemos cómo se han comportado los Juegos Panamericanos 2 o 3 años detrás, con las marcas que los profes están proponiendo sin apurar a nadie,
lo que ellos proponen en sus planes de trabajo que discutieron, o sea, en sus planes de entrenamiento que discutieron, nos dan más el estirpe que sacan nuestros atletas para poder aportar esas 5 medallas, sabiendo que el deporte no es una ciencia exacta, que 2 más 2 no es 4, y que como mismo cuando usted dice 5 pueden haber 4, también pueden haber 6 o pueden haber 7. Entonces nos vamos por la parte positiva. Nombres como Jordan Díaz, Juan Miguel Echevarría y la campeona en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el lanzamiento del disco, Melanie Matthews, son tan solo algunos ejemplos que devuelven la esperanza a una isla que disfruta del deporte rey. En Cuba Visión Deportes hablamos de excelencias del motor. Bienvenido en el 2019, amigo Huele Hierro. Un saludo para ti, Luján, para todos los televidentes que siguen el programa. Óigame, usted trae algunas puntualizaciones hoy sobre el tema de la aerodinámica, sobre cambios muy importantes en el mundo de la Fórmula 1 desde el mes de marzo que comienza la temporada. Así es, Luján. Nosotros tuvimos el programa pasado hablando de los principales cambios que iba a tener la normativa del reglamento de la Fórmula 1 para 2019. Y hablamos específicamente, como tú bien dijiste, de la aerodinámica. Pero tal vez la gente no entendió muy bien, porque me han comentado, me han llamado por teléfono, me han escrito al correo, para que explicara por qué yo decía que el coche iba a ser más lento. Y ciertamente en la recta el coche va a ser más rápido. Pero en la Fórmula 1, como los deportes a motor, se mide el tiempo por vuelta. Y ese es el que va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el paso por curva, que es la parte importante dentro de una carrera, va a ser mucho más lento. ¿Por qué? Porque disminuye la carga aerodinámica y entonces el agarre en la curva es menor. Si el agarre en la curva es menor y uno dobla muy duro, derrapa el coche y sale de la pista. Por lo tanto, pierde todo el tiempo y no puedes hacer un buen tiempo a final de carrera. Pero todo esto se hace para mejorar el espectáculo. Teóricamente, hay que ver si en la práctica eso sucede así. Ahora bien, hay otros cambios interesantes dentro del reglamento para 2019 y este es el aumento de la cantidad de combustible. En la Fórmula 1 no se mide la cantidad de combustible por litro, sino por peso. Y actualmente, o sea, hasta 2018 se permitió 105 kilogramos y ahora van a aumentar 5 kilos más. El objetivo es que el coche tenga más potencia durante más tiempo y así contrarrestar la pérdida que van a tener por la disminución de la carga aerodinámica. Pero, a mi modo de ver las cosas, la Fórmula 1 es un deporte para desarrollar y lo que estamos yendo hacia atrás. O sea, estamos buscando un coche que gaste más combustible, que tenga menos aerodinámica y entonces estamos parando el desarrollo. Algo que sí es interesante, que me parece bien, es diferenciar el peso del coche con el del piloto. Actualmente el coche y el piloto tenían un peso mínimo, ahora se separan. Y el coche tiene que pesar un peso, pero el piloto tiene que pesar 80 kilogramos. Ningún piloto de Fórmula 1 hoy día pesa 80 kilogramos. Por lo tanto, todos los coches van a llevar un lastre y todos los coches van a pesar lo mismo. ¿Pesan menos de 80 kilogramos? Todos los pilotos pesan menos. Los pilotos más grandes, como Hülkenberg, por ejemplo, pesa alrededor de 73, 74 kilogramos. Por lo tanto, él va a tener que llevar un lastre dentro del habitáculo, posiblemente debajo del asiento, y así todos los pilotos. Los pilotos pesan entre 60 y 70 y tantos kilogramos. Por lo tanto, todos van a llevar lastre. Eso es importante porque al final todos los pilotos en la parrilla van a tener el mismo peso, van a salir, y el peso es importante para lograr mejores tiempos en la carrera. Y por último, otra medida interesante es los guantes biométricos. Esos guantes que en 2018 se usaron de manera opcional, van a ser obligatorios. Y entonces desde los pit lines, el equipo va a tener el control de cómo va el piloto en su funcionamiento físico. O sea, las pulsaciones del corazón, la presión arterial y todas esas cosas. Que además es muy importante, si hay un accidente, cuando lleguen allí ya saben en qué condiciones está ese piloto. Para saber cómo atenderlo en ese momento. Son medidas interesantes y muy importantes que demuestran que el desarrollo en el deporte y la tecnología sobre todo hace que avance, pero en contra de eso está lo que hablamos al principio, o sea, menos aerodinámica, más combustible, más consumo de combustible, con el objetivo de buscar un mejor espectáculo, pero en la práctica vamos a ver si eso funciona así. Yo pienso que no tanto va a ser así, es mi criterio personal. Y hay otro cambio que podemos ver más adelante que va a ser los neumáticos, que va a ser mucho más asequible para los que quieran introducirse en el mundo de la Fórmula 1, que quieran aprender cómo funcionan los neumáticos ahora a partir de 2019 y cómo vamos a saber qué tipo de neumáticos está usando el piloto en carrera. Bueno, yo cierro el momento con una interrogante. Dejamos pendiente para la próxima presencia suya en febrero
temas de neumáticos, los cambios para la próxima temporada. Y si usted piensa, dígame sí o no, ampliamos en la próxima intervención, que estos cambios que se están introduciendo van a motivar un cambio dentro del dominio de la Fórmula 1, de Lewis Hamilton y de Mercedes-Benz. ¿Sí o no? No, eso te digo rapidito, eso no va a pasar, porque el motor mejor que tiene la Fórmula 1 es Mercedes-Benz y el mejor piloto de la parrilla es Lewis Hamilton. O sea, entonces ya tenemos el campeón de la próxima temporada. Parece que sí, parece que sí. Óigame, buen fin de semana. Okay. Muchas gracias, nos vemos pronto. Continuamos en Cuba Visión Deportes. Hablamos de béisbol. En el siguiente informe tenemos declaraciones de algunos de los protagonistas en el triunfo de las Tunas en el campeonato cubano. Esto es lo mejor que me ha pasado en mi carrera deportiva después de mi familia. Creo que esto es lo más grande. Ya las Tunas campeón. ¿Qué nos puedes decir de esta fiesta? ¿Cuántos años hacía que la estabas esperando? Chacho, hace años que estaba esperando esto. Para salir como Dios manda, como los grandes, siendo campeón y nada, tú sabes, no hay palabras para describirlo. Muy contento, es algo inolvidable. Para mí esto ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo, lo más grande que he vivido en mi carrera deportiva. Estoy muy feliz y sé que el pueblo de las Tunas está muy feliz también esperándonos. Creo que esto es un sueño que todos hemos soñado y que todo el mundo estamos viviendo ya hecho realidad. En Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol, el título de las Tunas en el campeonato nacional. Esperado, yo diría, desde hace mucho tiempo, no solo por los tuneros, sino por la prensa en sentido general. Dayan García, bienvenido. Un placer. Renier Batista, de casa siempre. Decía yo de la prensa en sentido general porque yo creo que, salvo ese playoff de semifinales de las Tunas Ciego de Ávila, donde se vieron un poco las opiniones y muchos se fueron con Ciego de Ávila, en sentido general, durante toda la temporada, las Tunas ha tenido las mayores valoraciones para ser el equipo campeón. Batista. Primeramente, por supuesto, el saludo para el resto del colectivo y para toda la audiencia que nos ve a través de Cuba Visión Internacional. Luján ganó el equipo que mejor jugó durante toda la temporada. Es la realidad. Fue el equipo que estuvo bien en la primera etapa, logró clasificar entre los cuatro primeros, o sea, es un equipo que no tuvo que ir a repechaje. Después, en la segunda ronda, fue realmente arrollador y quedó como líder de la etapa clasificatoria en sentido general. Y después en la postemporada le gana 4-1 a Ciego en la semifinal y 4-1 a Villa Clara. Y el único partido que pierde en la gran final es en el único juego en el que jugaron mal. El resto lo hicieron todo bien y las cosas le salieron así. Y este es un título que realmente reconoce el trabajo de una provincia que, ojo, quizás para muchos evidentemente este es el momento cumbre de la pelota tunera con este título y muy esperado, por cierto, pero es un trabajo que viene desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que en la temporada 45, de hecho, las Tunas tuvo un juego de estrellas. En la 46 fue por primera vez a los playoffs y cayó precisamente ante el equipo de Villa Clara en aquel playoff de cuarto de final. Pero a partir de ahí las Tunas se convirtió en un equipo de media tabla. Un año no clasificaba, pero se quedaba noveno. Otro año clasificaba y entraba entre los ocho. O sea que dejó de ser el equipo sotanero que fue en el inicio cuando surgió el equipo de las Tunas. Y a partir de ahí comenzó este trabajo sólido de ir creando y formando, solidificando a esta generación como Yunés Quilardué, Jorge Johnson, que es Giovanni Alarcón, que son peloteros que ya no son tan nuevos, pero que tampoco son veteranos, o sea, que están en la media, en el momento cumbre de su carrera, y esto es un trabajo que viene evidentemente desde hace muchísimo tiempo para las Tunas, y que reitero, se reconoce ahora con este título en sentido general al ganar ante Villa Clara. Un equipo que el año anterior fue a la final, quizá la inexperiencia en la final lo llevó a perder esa gran final ante Granma la temporada anterior, y que tuvieron la revancha ahora ante Villa Clara, y que fueron categóricos ganando 4-1, o sea, que en sentido general yo creo que las palmas para un equipo de las Tunas que lo hizo todo bien desde el inicio del torneo, que jugó bien a la defensa, que jugó bien desde el picheo y su ofensiva como plato fuerte, pues fue lo que encaminó al equipo de las Tunas a llegar a este título. Dayan, yo creo que cada vez que veíamos jugar este equipo de las Tunas y encantó a los aficionados, era un equipo con hambre, con deseo, con garra en el terreno. Nunca, ni en la temporada pasada ni en esta, se dio por vencido este equipo de las Tunas en cualquier juego de pelota, en la séptima, la octava, la novena entrada, sea cual fuera la diferencia.
pues siempre estaba cazando peleas a su rival, este equipo tunero. A merced de algunos errores del equipo de Villa Clara, que se quedó muy corto a la ofensiva, yo creo, este equipo villaclareño en definitiva. Yo creo, Luján, el abrazo grande para todos los aficionados, fundamentalmente los aficionados de la provincia de Las Tunas, los parciales de este equipo de Las Tunas. Yo creo que el buen tino de Pablo Civil, no solo de Pablo Civil, porque siempre recae en la figura del director la responsabilidad que es de todo un colectivo. Yo creo que de las glorias deportivas que apoyaron el entrenamiento de Las Tunas al inicio de la campaña, creo que del preparador físico del equipo que mantuvo un equipo durante todo el año bien, o sea, físicamente bien este equipo durante todo el año con un rendimiento más que estable. Yo creo que por ahí andan las claves y el buen tino de ese colectivo de dirección a la hora de escoger refuerzos. Creo que una vez más se demuestra que los refuerzos son fundamentales a la hora de luchar por el título y este equipo de Las Tunas, cuando concluyó la primera fase y Pablo Civil, contrario a lo que muchos pensaban, buscó un segunda base y un campo corto en Alomar y en Ayala, yo creo que aquí estuvo la clave más que suficiente para buscar redondear sin fil y que la ofensiva, el line-up ofensivo se le redondeara también. Y después buscó lanzadores que no eran los lanzadores de renombre, pero sí lanzadores muy efectivos en la campaña. Dígase, Dariel Góngora, un cinchete para el equipo de Las Tunas en la segunda fase y en el playoff. Y Yadier Martínez, el mayabequense, que lo había hecho muy bien en la primera fase con Mayabeque y que también le aportó muchísimo. Y esto le dio la posibilidad después de sumar dos efectivos más para los playoffs. Y, por ejemplo, el as de picheo de Las Tunas ya no tuvo que abrir y era el cerrador que era Yovalquis Cruz. Bueno, y en sentido general, porque es que es cierto, los refuerzos desde la temporada 52 para acá han tenido un peso clave en el desarrollo de cada una de las provincias. Y en eso, o sea, en el título de cada una de las provincias. Y en ese sentido, evidentemente, la figura del director siempre es un elemento clave porque es el que busca realmente lo que quiere. En esta oportunidad, perfecto para Las Tunas, los refuerzos le vinieron muy bien, pero reitero, no podemos dejar de reconocer el trabajo del equipo base de Las Tunas, Junior Quilardue. Junior Quilardue se ha convertido en uno de los mejores primeros bates de la pelota cubana y además un jardinero central espectacular. Jorge Johnson, que el año anterior no estuvo bien en la postemporada, aun cuando había sido el líder de los bateadores, viene ahora en esta temporada y es capaz de batear un mundo también, pero batió todo lo que quiso en la postemporada, incluso como para haciendo méritos para ser incluso llamado como el hombre MVP de esta postemporada. Sin dejar de mencionar a Daniel Castro, Giovanni Alarcón, peloteros como Andrés Quiala. Y además, en medio de toda la competencia, Las Tunas tiene esta situación con Jordani Alarcón, el tercera base, y es capaz un Denis Peña de asumir esa tercera base y de hacerlo muy bien. Pero incluso peloteros que no juegan todos los días, como el resto de los peloteros que cada uno venía y hacía su labor, Alberto Pablo Civil, que prácticamente no trabajó en la postemporada, pero que también tuvo su aporte, porque al final, es cierto, tienes que ver en la gran final cómo se gana, pero es un trabajo desde que comenzó el primer día, y entonces Leonis Figueredo, por ejemplo, un hombre que en su momento también tuvo su oportunidad de jugar, Magdiel Gómez, el torpedero la primera etapa, o sea, en sentido general, es un trabajo de principio a fin, porque es cierto, el título hay que verlo, ya lo ves, se concreta en la final, pero es un trabajo que es durante todo un año. Y yo creo que aquí es un elemento importante. Y además, la afición tunera, que pese a sufrir lo que sufrió el año anterior cuando el equipo perdió en ese séptimo partido, dijo, perfecto, perdimos, pero el año que viene vamos por la revancha. Y aquí está, en sentido general, la felicidad es para todos, que a fin de cuentas es lo más importante. Hay tres figuras importantes, Reinier, Luján y aficionados. Tres figuras importantes en este título de Las Tunas por lo que representó para ellos quedar en el segundo lugar en el séptimo juego de la temporada anterior. Pablo Civil, al que vi en el séptimo juego al término llorando en el estadio Julio Antonio Mella y cuando sale a recibir el aplauso de su público, que esperó hasta que él saliera para premiarlo con un aplauso después de aquella jugada de Alarcón. El propio Alarcón, que hasta cierto punto se creyó en su momento responsable por el séptimo partido en aquella jugada para que salió de robo a segunda base y fue puesto en el último juego. Y Daniel Castro, que es historia no de Las Tunas, sino de nuestro béisbol. Y yo creo que el mejor premio a todo lo que ha brindado Daniel Castro a los diamantes béisboleros en Cuba y en el extranjero es este título con su equipo de Las Tunas, un equipo que está fundado hace más de 40 años y que no había podido saborear las mieles del triunfo. Creo que es historia para nuestro béisbol y en buena hora que el equipo de Las Tunas haya conseguido regalarnos a todos los aficionados a la pelota una temporada como esta. Y además, mira, una provincia que al final se fue ganando seguidores
paso a paso. Yo creo que en todas las provincias de este país hay seguidores de las Tunas hoy, y además, sobre todo por lo que muestra, por la manera de jugar este equipo. Mencionaba varios, yo creo que no puedo dejar de mencionar tampoco incluso aquí a Rafael Viñales, que jugó primera base mucha parte del torneo. Y digo esto porque el cariño se gana con el juego diario. El día a día es el que te da el seguimiento, el cariño del pueblo. Y a fin de cuentas, hoy, que las Tunas sea campeón, yo creo que es además parte del desarrollo y el crecimiento de la pelota cubana, porque hubo una época en la que solamente ganaban los cuatro grandes. Después hemos visto ganar un Ciego de Ávila, hemos visto ganar un Holguín, que lo hizo en el año 2002, pero hemos visto ganar a Granma también. Ahora ganan las Tunas. Mire usted cuánto desarrollo puede haber. Además, óigame, un elemento importante. Hace un tiempo atrás, cuando se jugaban aquel grupo C, estuvieron en esta semifinal tres equipos de aquel antiguo grupo C. En el caso de Villa Clara, Ciego de Ávila y las Tunas. Vean ustedes que cuando usted le da la opción de jugar el todos contra todos, al final van y participan los que mejor rendimiento lo hacen. Y yo creo que hay algo importante, que hay una generación de peloteros en este equipo de las Tunas que ya desde ahora, para la próxima campaña, sale como favorito. Ya las Tunas otra vez vuelve a ser un equipo a considerar incluso entre los cuatro primeros. Claro, habrá que ver después sobre el papel contratado, cómo va a empezar a jugar el tema de MLB, contratos en el béisbol cubano con los equipos y los peloteros. No se ha hablado de un cambio de estructura para la próxima temporada. De hecho, se ha reafirmado la próxima, y esto me deja un signo de interrogación a mí abierto, porque qué va a pasar en esos meses de octubre, de noviembre, de diciembre. Con las ligas invernales. Con las ligas invernales. Con la MLB como las ligas invernales. Donde muchos peloteros importantes de nuestro país pudieran salir, y entonces quizás vamos a tener una segunda etapa del béisbol cubano, que hasta ahora se considera como la etapa élite del béisbol cubano, realmente débil. Yo creo que, bueno, vamos a ver cómo se resume todo esto en sentido general y sobre la práctica, pero ya estoy viendo llegar esto. Por cierto, Luján, yo creo que hay que hablar del equipo de Villa Clara. O sea, Villa Clara, que es uno de los históricos de nuestro béisbol, pero que tuvo en esta temporada un manager debutante como Pared, que supo llevar a este equipo a la gran final. Yo creo que se dio ante las Tunas el mejor equipo del campeonato, pero es muy bueno que haya debutado Pared con esta final para el deporte de las bolas y los strikes en Villa Clara, y que por supuesto haya tomado experiencias. Creo que Pared no lo hizo, tengo algunas dudas con ciertas decisiones que tomó en la final, pero bueno, así se aprende, ¿no? O sea, claro, es el momento para aprender, y la felicidad bueno, para el equipo de Villa Clara. No, solamente decir que es cierto, momento de festejar, perfecto para las Tunas, pero la batalla continúa, viene la Serie del Caribe. Y aquí le estaremos dando seguimiento desde la próxima semana. Gracias, Dayan. Un placer. Gracias, Batista. Nos vemos en Bola Viva el martes, a ti aquí a través de Cubavisión Internacional también, para continuar el análisis de la temporada cubana de béisbol. Ya le ponemos el punto final a nuestra emisión. Recuerde sintonizarnos la próxima semana viernes en este mismo horario, con retransmisión sábado 2:30, 10:30 y 18:30. Cubanos por el mundo, recuerde que siempre le deseamos éxito y salud, y lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.